Les cuento algo. Allá en 1936, cuando acababa de morir el bardo inmortal, don Felipe Pinglo Alba, el gran recitador costumbrista Aurelio Collantes, conocido como la voz de la tradición, bautizó a nuestra querida Chola Jesús como la reina y señora de la canción criolla. Esto sucedió cuando él la escuchó cantar mejor que nadie el vals El Plebeyo. Ahora en nuestra tertulia con Raúl Serrano nos acompaña un investigador del cancionero criollo. Lo hace 25 años. Él es Guillermo Rosenberg González. Él era productor y director del programa Balcón Criollo y también durante 7 años producía con Óscar Avilés La Hora de la Tradición en Radio Mar y Radio Nacional. Él nos va a traer un recuerdo de cuando Jesús Vázquez tenía apenas 7 años de edad. Adelante nuestra tertulia en Mediodía Criollo. Gracias, Elena. Jesús Vázquez, la única, la indestronable, la indiscutida, la indiscutible. En este país que tanto cambian las cosas, tú serás, has sido y eres la reina y señora de la canción criolla. Qué lindo tenerte acá, realmente estamos muy contentos. Y sobre todo porque hace poco también, Jesús, el gobierno por fin reconoció a una gloria de nuestro criollismo. Sé que hay una pensión que te ha dado el Congreso. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso? No, bueno, primero quiero saludar a ustedes, a este Canal 7, que está dando pues momentos agradables a todo el Perú entero, porque ya la gente necesita oír música criolla, tantos como las personas de mi edad, así como la juventud de ahora, porque todas cantan muy bonitos, no hay que decir. Hablando de eso, quiero agradecer casualmente al gobierno, al presidente de aquí del Perú, por, bueno, se han acordado, después yo tengo cantando 52, creo, 53 años cantando sin parar. Agradezco esta oportunidad y también creo, ¿sí?, que tiene que haber chance para otros mis compañeros que tienen la misma edad mía o un poquito menos, también tienen que tener esto, ¿no? Y además, otra cosa, también al Congreso, al señor ministro de Educación, porque tú sabes que él está chequeando. Fue una propuesta del, claro, ministro de Educación, él tiene que chequear. Del ingeniero Palermo. A unos van al paseo, ¿no? Uno va y trae donde grabó, donde cantó y los recortes de los periódicos. Así que de todas maneras te agradezco a ti y aquí a la señorita Elien, ¿no?, que tiene una voz linda. Yo no dejo de escuchar todos los días este programa. Y como tienen un conjunto maravilloso, como de Pepillo Torres aquí, todos ellos, es que es muy lindo. ¿Por qué no aplauden a esto? Ah, Pepe Torres, claro. Pepe Torres, Manuel Ábalos, el Pecoso, Julito, más conocido como Cocoita Samamé, ¿no? También, y Juanito Pereira, tremendo conjuntazo realmente. Es un placer, un honor ser compañero de trabajo de estos músicos tan buenos. Y así tienen chamba, pues, todos los días, todos ni hablar los días. De la peluca. Y se la llevan doble porque también están en el otro programa de Canal 7, de Noche Peruana, que va los sábados. Imagínate. A las 9:30 de la noche. Está muy bien. Ahí se le ve a Cocoita Samamé de smoking. Ah, tú no sabes. Ah, qué lindo. Ah, caramba. Eso ya es un espectáculo aparte. Claro. Guillermo, cuéntanos, ¿quién le puso a la reina y señora de la canción criolla a Jesús Vázquez? Fue Aurelio Collantes, ¿no es verdad? Sí, efectivamente, pero antes que eso quiero traerle un recuerdo a Jesús cuando cantabas en el catecismo en San Marcelo, y te acordarás de la directora que era la señorita Graciela Basurco. Ajá, claro, claro. Y había, caramba, también una cantante de aquella época que no se supo más, creo que se casó, Angélica Conde. Uy, ¿de qué época estás hablando? ¿Se acuerda? Mi mamá me ha contado eso. De la época de... Porque he sido compañera de catecismo. De la época de Cocoa, de que no lo cantaba, ¿no? Eso sí. Claro, debe ser así. ¿Pero cómo traes eso? ¿Recuerdo? ¿Qué tal memoria? No, de mi madre, yo soy tierno todavía. Y entonces, precisamente, Aurelio Collantes, cuando a través de un concurso donde buscaban voces nuevas, particularmente femeninas, eran las damas las que tenía más inclinación al canto, ahí sale en un concurso pues Jesús Vázquez y se hace dueña del título de reina y señora de la canción criolla, y ahí terminó el concurso porque nunca más hubo, porque ya. Nadie pensaba pues que podía aparecer una cantante, otra nueva reina, solamente había trono para una nada más. Entonces Jesús Vázquez, ni habrá tampoco, estamos seguros. Estamos totalmente claros. Y Aurelio Collantes no queda ahí, porque en mi modesto trabajo de investigación, un día me tropecé entre carretillas y libros antiguos con unos fascículos cancioneros que sacaba Aurelio semanal, quincenalmente.
Y ahí hay un tema que él escribe y lo titula originalmente Alondra, que es un homenaje, una poesía a Jesús Vázquez. Un poema dedicado a Jesús. Entonces, recuerdo hace algunos años, en el mismo callejón compartíamos con Albino Canales, el compositor de Cómo te gustan los militares. Claro. De tantos temas de éxito, y se me ocurrió la idea, recogiendo aquello que Chabuca Granda sentenció con mucha propiedad, me suscribo a ese pensamiento de que los homenajes deben ser en vida. Así es. El reconocimiento debe ser en vida. Entonces le sugerí al Vino, le dije, mira esta letra de Aurelio dedicado a Jesús, yo creo que mejor tú, con ese sabor moreno que tienes, ponle música a estos versos. Guillermo, yo tengo una sorpresa para Jesús. Aquí está el dúo Armonía cantando precisamente ese precioso vals dedicado a Jesús Vázquez. ¿Cuál alondra con voz cristalina surgiste en el cielo de la tierra del sol? Desde entonces, estrella divina, nuestro canto vivió de arrebol. ¿Cuál alondra con voz cristalina surgiste en el cielo de la tierra del con trino de ruiseñor. Ay, Jesús, ¿sí? Tú viajas cualquier cantidad de veces, más es lo que paras en Nueva York, en Estados Unidos, que en el Perú. Sí. Tú tienes muchos amigos allá, ¿no es cierto? Claro, casualmente un minuto nomás que robo del tiempo, porque es oro, ¿no? Pero en esta tarde se encuentra nada menos que Jameson, un joven que estuvo la semana pasada. Claro, el pianista de 9 años. Y su mamá es Carmen. Carmen, que también ha cantado acá con nosotros. Acá ella es muy conocida, que Carmen es bien Villamar. Difícil en Nueva York, es muy conocida en el ambiente criollo, también ha venido a verme, ¿ves? Y un saludo para su mamá, que este casi se va para allá, para su mamá y Edmundo, su esposo. Y un saludo para todos los que van a escuchar y que muy pronto estaré con ustedes. Nuevamente en Nueva York, sí. Jesús Vázquez. Estas flores que nos manda el Jardín Los Claveles de la calle Las Begoñas son para la reina y señora de la canción criolla, Jesús Vázquez. Jesús va a cantar y además va a recibir el trofeo Mediodía Criollo que diariamente nos lo provee Arte Grar Siglo XXI. Ese trofeo lo va a entregar Helen a la reina de la canción criolla, a la indestronable. Adelante. Amigas y amigos, el escenario de Mediodía Criollo se engalana con la voz y la presencia de la cantante criolla más querida de todos los tiempos, Jesús Vázquez. ¡Gracias!
amar es como morir sin verte a ti, sin ver la luz. De amar es como morir sin verte a ti, sin ver la luz. Yo no puedo estar sin ti, como quisiera que comprendas que te quiero, porque sabes que me muero si no te vendría amar. Ya no soporto más esta agonía, me hace espanto, vida mía. Yo no puedo estar sin ti. Vida mía, yo no puedo estar sin ti, como quisiera que comprendas que te quiero, porque sabes que me muero si no te vi un día más. Ya no soporto más esta agonía, me hace falta vida mía. Yo no puedo estar sin ti, como quisiera que comprendas que te quiero, porque sabes que me muero. Alberto de Lara, el doctor, Montoya se encuentra, ha dejado todo para escuchar este bar. Muy bien, ¿qué le debo a la vida? Gracias. No sé si le debo algo a la vida, si nunca me ha dado lo que más quería. Mi vida es muy triste, mi vida es un llanto. No sé si le debo algo a la vida, si nunca me ha dado lo que más quería. ¿Qué puede cobrar hoy día la vida si solo he tenido el daño y mentira? ¿Qué puede darme? ¿Qué puede cobrar? No sé si le debo algo a la vida si nunca me ha dado lo que más quería. Dime, vida, ¿por qué eres tan cruel al no darme nunca un querer que me diera con su corazón la dulzura de una ilusión? Dime, vida, ¿por qué me negaste y nunca me diste aquel momento de hacerme feliz con mis sentimientos? Dime, vida, ¿por qué me negaste y nunca me diste aquel momento feliz con mi sentimiento? Sí, pero
si le debo algo a la vida, si nunca me ha dado lo que más quería. Mi vida es muy triste, en mi vida es un canto, no sé si le debo algo a la vida, si nunca me ha dado lo que más quería. Dime, vida, ¿por qué eres tan cruel al no darme nunca un querer que me diera con su corazón la dulzura de una ilusión? Dime, vida, ¿por qué me negaste y nunca me diste aquello momento de hacer